en mi charla aclarando que detrás de estos síntomas hay un conflicto emocional. Esto quiere decir de que si presentamos la molestia de algún dolor o enfermedad en cierto sector del cuerpo, es por la emoción que llevamos guardada en el inconsciente. ¿Alguna vez se enfermaron o sintieron un dolor en un sector del cuerpo sin saber el motivo? Hace un tiempo, una amiga biodecodificadora de mi mamá nos vino a visitar y le realizó esta terapia a algunas personas. Ella lo que hacía era encontrar la emoción oculta asociada al síntoma y podía curarla si la persona expresaba la emoción. Pretendía llevar a la persona que está sufriendo la enfermedad al siguiente paradigma. ¿Qué es lo que me ha llevado hasta aquí? En la naturaleza todo está codificado. El universo es información y está codificada. Y en nuestro organismo también hay este mismo código biológico. Si a ustedes en su vida diaria le ocurre algo que impacta con ustedes, una emoción fuerte, si no saben cómo llevarla a cabo o no saben cómo resolverla, el cuerpo va a dar una respuesta física para que ustedes paren y resuelvan esa emoción. Algunas personas no pueden enfrentar sus problemas o no saben cómo llevar su emoción por diferentes motivos. Ya sea porque no tiene la herramienta para entrar y resolverlo, por miedo, por una manera de racionalizar superficial, etc. Voy a dar un ejemplo. Un hombre que va todos los días a su trabajo pensando que lo van a despedir y en su trabajo está pensando, esperando que el jefe le diga estás despedido, va a poner el cuerpo en modo alerta por el estrés que está sintiendo constantemente. Y si esta persona no resuelve ese conflicto, puede ser que con el tiempo le aparezca un dolor en la zona lumbar. Cada síntoma está relacionado con una emoción. O sea, si a ustedes les duele una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo está relacionada con el conflicto o el problema que les afectó. Hace un tiempo yo sentí un dolor muy fuerte en el hueso dulce. Lo que hice yo fue comunicarme con la amiga de mi mamá. Ella me dijo que este problema lo tenían las personas, este dolor lo tenían las personas, que no se sentían en su lugar. Entonces yo me puse a pensar y me pregunté, ¿qué hago para sentirme en mi lugar? Ella también me dio un par de ejercicios que me ayudaron hasta finalmente que se me vaya el dolor. Bueno, esta es una manera que puede ayudar, pero no reemplaza la medicina tradicional. Pero, ¿no les parece que es una opción saludable para tener en cuenta? Muchas gracias.